nosotros lo que opinamos es que la ley de educación debe ser una ley mínimo estable. O sea, necesitamos una estabilidad en la educación, se necesita homogeneidad, uniformidad y que centralizada, que al final en todo el Estado español se esté estudiando de la misma forma y sobre todo que conceda mucha más autonomía a los centros para que podamos desarrollar aquellos currículos que los padres eligen y se garantice ese acceso y ese derecho a la elección de centro y de educación.